Hoy en Pasión Deportiva TV cambió la cara del Pirata, goleó en el Centenario 5-0 al Deportivo Italiano. Aparecieron los goles de Armano. La mala noticia, algunos jugadores lesionados, entre ellos Esteban Rodríguez. El rojo sigue complicado con la tabla de posiciones, está en lo más bajo, mientras que en lo más alto está el otro Independiente, el Atlético Independiente de Hernando, que sigue siendo protagonista en esta temporada, segunda victoria consecutiva. Y tenemos lo que dejó el domingo entre Deportivo Villalique y Deportivo 9 de Julio. Lo ganaba el Patriota 1-0 con gol de Alejandro Colazo. Se completaba el encuentro en la tarde de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Pasión Deportiva TV, lunes feriado, estuvieron trabajando en nuestras cámaras ayer domingo para cubrir parte de lo que es la fecha 2 de este torneo Clausura 2021, que recordamos comenzó el miércoles pasado. Está Sergio Montenegro para acompañarme como cada lunes. Sergio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, la vuelta. Sí. La vuelta después de... Lo extrañamos un poco, ¿no? Sí. Perdió la final de Verano con 9, desapareció Montenegro, ahora ya no, está... No, una afección en la garganta. No, por eso digo, porque estuvo transmitiendo, estuvo afectado a la final. Exactamente, estuvimos ahí afectados. Bueno. Bueno, nos metemos con el duelo de Independiente, ¿le parece? Pues... Para este inicio, partidazo, terminó 3-2 a favor del Cheto de la capital nacional del Maní, que es cosa seria. Sí, bueno, sigue siendo protagonista, como lo demostró ser en el torneo de apertura. Viene haciendo de la suya, ya ha jugado 2 fechas, 2 triunfos consecutivos del conjunto de Isaac Palacio. Y bueno, esto le viene muy bien a la gente de Hernando, ¿no? El que no levanta es el Deportivo Independiente Mauro Burgo, al menos en resultado, ¿no? Porque en el desarrollo de los partidos hay momentos en los que demuestra una mejoría. Pero traducido a los resultados, jugó 2. De local los 2 y los perdió a ambos, ¿no? Bueno, una institución que no está pasando por un buen momento en lo deportivo, por sobre todo, en este caso en el fútbol de primera división, y que, bueno, se involucra en lo que tiene que ver con la lucha por la permanencia, ¿no? A pesar de que falta mucho todavía. Sí, pero no, bueno. No hay descenso directo este año, reconozco, y una sola promoción. Que lo salve Independiente, que no se le despegue el Deportivo Villalique, ¿no? Pero claro. Bueno, veremos qué sucede. Estuvieron trabajando en Manuel Ripanti con las cámaras, Agustín Vergara en la labor periodística. Vemos los 90 minutos del duelo de Independientes. Ahí están las chicas presentes en el Estadio Pura Molina con reposeras, bien ubicadas, con el distanciamiento, tomando el mate, algunas familias. Digo, lo que se ve habitualmente en las canchas de nuestro fútbol, ¿no? Bueno, las imágenes lo demuestran todo, ¿no? No solamente la belleza fuera del terreno de juego, sino adentro también. Digo, por el campo de juego, que está lindo también. Sí, es lindo, está lindo, es cierto, tiene razón. Y a mí me parece el Independiente de Hernando, el equipo albinegro de la capital nacional del Maní, que iba por su segunda victoria con Emiliano Rodríguez, Cabral, Olmedo, Lingu y Páez, Godoy, García, Astorga, Vertero, Luca Villa y Fisore, ¿no? El 4-3-3 del profe Isaac Palacio. Allí, Azarías González, el encargado de impartir justicia en este compromiso. Ahí estaba entonces la visita, bueno, cuando aparece justamente lo más esperado para los locales, el Deportivo Independiente en cancha. Sí, ahí está, ¿no? El 11 de Mauro Burgos, el entrenador, con Amaro, Rosso, Moresco, Domínguez, Araujo, Monticelli, Cepeda, Carnevale, Cañas, Vera y Sandrone, también 4-3-3 la apuesta de este rojo río tercerense, y allí los capitanes, Astorga de un lado y Amaro del otro. Así es, bueno, un llamado de atención o también un pedido exclusivo de los relatores, me hago cargo, con la gente Independiente, que por favor le cambiemos los números a la camiseta del Cheto, ¿no? Bueno, vamos con el primer tiempo, con los primeros 45 minutos, no va a demorar mucho, ¿no?, en encontrar la acción. Falla en la entrega el Deportivo Independiente, allí con el jugador número 6, hablamos de Tomás Domínguez, le queda con lo justo a Astorga, remata, bloquea el disparo, rezarse el error el defensor del rojo. Después iba a llegar esta acción a los 14 minutos, el tiro libre de Vertero, roza en alguien en la barrera y se va al córner. Un partido muy hablado, vamos a ver, donde los técnicos tuvieron su protagonismo. Ahí algo reclamaba Palacio. Ahí estaba Palacio, bueno...
La llegada por izquierda con el centro, ahí aparece Ale Astorga, hay una mano clarita, ¿no? Clarita. De Domínguez cuando va al piso, claro, ¿no? El jugador número 6 le va a protestar porque dice, estoy cayendo, ¿dónde querés que ponga la mano? Pero bueno, el remate de Astorga, que no había sido bueno, ¿no? Claro. Digo, porque se quedaba, lo bloqueaba el defensor independiente, pero bueno, le pega en la mano. Azarías González no duda, la vamos a ver nuevamente, 22 minutos y la chance de abrir el marcador, ¿no? Remata Astorga, cuando cae, le pega en la mano a Domínguez, penal claro, creo, sin discusión más allá de la protesta. Creo que la gente independiente no iba a pedir una tarjeta también para el pibe, pero va a llegar el gol. Lo cambia Alejandro Astorga. Bueno, imparable Astorga desde el punto penal, ¿no? Sexto gol en el año, los seis desde los 12 pasos. El festejo con Fisore, que arman un corazoncito ahí en el festejo. Sí, hay Amaro intuyó que le iba a pegar al medio. Me parece que no lo había estudiado mucho Astorga, ¿no? Porque Astorga es lo que coloca habitualmente a los costados, bien pegadito al palo derecho. El festejo de Astorga y el 1-0 para el Atlético Independiente de Hernando. Va a llegar esta jugada en la cual, claro, protestaban agresión allí de Olmedo, del 2, sobre Leonardo Sandrone. Después de esta jugada, en la que lo cruza Lingua al hombre independiente, Carnevale comienza a protestar y es como que el partido se pica. Burgo también, ¿no? Dice, va fuerte. Y en el medio aparece un jugador independiente de Hernando con un golpe, los dos dientes, dos piezas dentales de arriba flojas. Evidentemente, alguien de Independiente lo ha golpeado. Astorga le reclama Lingua también. Y bueno, un momento en el que, como se dice, se pica el partido. Se pica el partido, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces, bueno, ahí lo vemos a Carnevale tratando de separar y calmar a sus compañeros, pero bueno, obviamente que el reclamo seguía, ¿no? Sí, ahí sí. Claramente el jugador de Independiente recibe un golpe, ¿no? Sí, sí, claro. Claramente. Digo, tiene la parte de la boca ensangrentada ahí. Bueno, fue el momento por ahí más álgido, más caliente del partido. Después llega esta jugada en la cual Astorga va el mano a mano con Amaro y termina tapando el 1 Independiente. Bueno, se termina confiando justamente el defensor. Ale hace un esfuerzo y remata, pero bueno, viene el achique del 1, ¿no? Eso fue a los 38 minutos. Después llega el tiro libre de Luca Villa, a los 39, que se va algo cerca. Siempre en ese primer tiempo fue Independiente, Hernando, el que va a generar no muchas acciones, pero sí las que hubo. Fisor en este caso lo habilita, Astorga vuelve a rematar, otra vez sale a tiempo a Amaro y lo bloquea. Bueno, ahí la intervención nuevamente de Juan Cruz y después la salida justamente de Independiente cuando viene una falta, ¿no? Allá en el fondo. Y la roja para Nahuel Vera. Y para Nahuel Vera, exactamente, roja directa, ¿no? Ahí está, reclaman, ¿qué reclama la gente Independiente? Que el jugador Independiente Hernando primero lo había agredido y que lo que hace ver es reaccionar, que en todo caso tenían que ir los dos. A ver, si le para, no parece una falta agresivo el jugador Independiente de Hernando, sí puede llegar a hacer una falta porque lo bloquea, pero Vera sí reacciona, le mete la patada abajo, está bien expulsado Nahuel, ¿no? Nada que objetarle, ¿no? Mal inicio de campeonato para Vera, que quiso picar el penal contra Huracán, la mandó para arriba el travesaño, ahora se ve expulsado, deja su equipo con uno menos, no arrancó bien para Vera, ¿no? Bueno, acá un choque involuntario, un choque de jugada, bueno, lo vemos muy dolorido Franco Carnevale y el jugador de Independiente. Después de eso viene el tiro de esquina. La posibilidad del conjunto de Independiente, que creo que fue la única aproximación que tuvo dentro del área, porque ni siquiera el arco, ¿no? Sí, eso fue en el primer tiempo. Va a mejorar después en el segundo. Va a ingresar Cuello en el fondo, el número 14 para Independiente, uno de los refuerzos, Gerardo Cuello, y va a ingresar Enzo Aramburú por el lado del Independiente de Hernando con la casaca número 15. Que será protagonista sobre el final, que ya vamos a estar observando. Bueno, un Independiente que llega al minuto nomás con este remate de Francisco Monticelli que tapa abajo Emiliano Rodríguez. Pero Independiente tenía otra calidad en sus llegadas. Godoy el centro y por muy poquito no conecta a Astorga que entraba solo por el medio. Otra intervención en este caso de Independiente con Carnevale desde lejos, bien parado lo encuentra al arquero y que, bueno, termina resolviendo cómodo. Y acá se lo come Fisore, ¿no? El pase atrás venía con el arco de frente, en este caso mete el pie muy abajo de la pelota y la manda muy arriba el travesaño, insisto. Solo, por sobre todo, digo, raro, ¿no? Digo, con mucho espacio. Una cosa el Independiente Hernando cuando llega más profundo y la otra cosa Independiente Río Tercero, el punto tal que llega esta acción y Elías Araujo comete la falta, es penal también, claro, y el árbitro no duda en cobrarlo, ¿no? Ahí estaba entonces el freno del jugador, se lo lleva puesto. El defensor, claro, no, penal. Y Fisor le dice, déjamelo a mí, que yo estoy peleando por ser goleador siempre cada campeonato. Y Astorga le dice, pégale vos al 9. Otra vez Amaro se queda en el medio. Fisore, otra vez la cruza. Bueno, ahí estaba entonces el número 9. También, a ver, calcado el remate, calcado también la imagen de Juan Cruz Amaro, ¿no? Otra vez la selfie imaginaria.
va el número 9 desde los 12 pasos, ya ponía al conjunto de Independiente con una muy buena ventaja de 2-0, ¿no? Iban 13 minutos y a los 19 este cabezazo de Sandrone, ¿no? Que se va por arriba el travesaño. Y después comienza un protagonista no querido, que era la lluvia en el partido. Previamente llega esta acción ya con Alue Cori en cancha, que va a ser el tanto del descuento, ¿no? Lo vemos nuevamente. Sacudo, dice Coria, le pego, se la clava arriba, gran gol de Alue para el 1-2. Cuando todavía quedan 25 minutos más la edición por delante, digo, el gol en un momento justo para el rojo Río Tercerense. Ahí estamos el toqui, Coria, ¿no? Claro. Para meter ese derechazo realmente infalible, fuerte remate que termina dando en el caño y metiéndose contra los piolines, y bueno, la cosa se ponía lindo, ¿no? Claro. En el terreno de juego, no arriba, porque comenzaba la lluvia. Allí se equivoca en la salida del Deportivo Independiente, se la sacan el mismo Coria y llega esta jugada en la cual termina chocando Fisore con Amaro. Fisore estaba amonestado, el árbitro del partido entiende que ahí hubo una clara intención de Fisore de golpearlo al arquero, le saca la amarilla y la consecuente roja. Bueno, ahí estaba entonces, le vemos la reiteración justamente. Llega tarde, ¿no? Llega tarde Fisore y termina impactándolo a Juan Cruz, que ya tenía casi controlado el balón, amonestado ya el hombre Independiente, ve su segundo cartón amarillo y lamentablemente el goleador tiene que abandonar el terreno de juego, ¿no? Mucha lluvia, cada vez más, ¿no? Presente, pero seguía trabajando la cámara de Manuel Ripanti, seguía trabajando Agustín Vergara, y que nos marcan estas jugadas, por ejemplo, acá, para el Independiente de Hernando. Si le quiere llevar, corta cuello, pero aparece Aramburú por atrás de todo, remata fuerte, seco, abajo. Y el Independiente Hernando volvía a tomar ventaja de 2 en el partido, era 3-1. Por momentos paradita la defensa de Independiente, ¿no? Una pelota que llega hasta la media luna, digo, nadie sale a cortar, ¿no? Ni achicar el 2, o cerrar el 4, o quizás retroceder el 5, o sea, no había nadie. Y en soledad, Aramburú agarró esa pelota y terminó mandándolo al fondo de la red, ¿no? Sí, 34 minutos, iba a haber tiempo para uno más, a los 40, Leonardo Sandrone, allí la agarra desacomodada la defensa del Independiente Hernando, pedía posición adelantada, entendían que no, mira cómo están empapados los jugadores, Sandrone definía para bueno, alguien de Estudiante de toda la vida, marcándole a alguien de Independiente Ahí Hernando. Estaba, ¿no? El remate entonces de Leo, que la agarra de aire nomás, el buen derechazo cambiándole el palo al arquero y bueno, decretando quizás en los últimos minutos con mucho suspenso, porque iba a buscar justamente Independiente de Río Tercero el empate, aunque sea. Sí, aunque sea la cara barraca, ¿no? Porque digo, no le faltó por ahí idea. Está bien que era el momento más difícil de jugar el partido también por la lluvia. Es más, la más clara va a ser esta de Independiente de Hernando, que podría haber significado el 4-2, la jugada otra vez, ¿no? Con Astorga, el centro, cortaba el cuello, le quedaba allí y se sorprendía, me parece, con la pelota Agustín Pelaza y terminaba yéndose desviado. Bueno, ya se hacía imposible seguir jugando, pero de todas maneras ya se terminaban consumiendo, ¿no? Lo que era el partido y el conjunto Independiente se iba a llevar una victoria para Hernando, importantísima en el arranque de esta clausura. En Forcón Río Tercero estamos listos para recibirte. Porque tenemos un servicio técnico cuidado, con protocolos sanitarios que te garantizan un espacio confiable, donde tu vehículo recibirá un mantenimiento programado, con mecánica especializada, optimizando el tiempo de trabajo y devolviéndotelo listo para que puedas seguir andando, sin parar, como a vos te gusta. Somos Forcord, Sociedad Anónima, Río Tercero. Concesionario oficial Ford. Estamos listos. Te esperamos. Turnos al 3571-630-312 o ingresá a nuestra web forcor.com.ar. Sí, la verdad que un lindo partido con oportunidad para los dos y bueno, segundo tiempo creo que la protagonista fue la lluvia. Bien. ¿Cómo te sentiste en lo personal? ¿Gol? Sí, la verdad que bueno, en el primer tiempo tuve un par de chances, una me saca bien Juan, la tira al córner y el otro me tapa un poco el ángulo, a lo mejor podría haber definido de otra manera y poder convertir, pero bueno, me tocó convertir de penal, hubo otro penal y tomé la decisión de dejárselo a Facu que viene de 2 goles. Bien, ¿cómo lo viste el equipo? 2 partidos, 2 victorias. Sí, yo creo que sí, que de a poco vamos agarrando ritmo de juego, tenemos mucho lesionado dentro de todo un plantel corto, pero bueno, el que entra trata de sumar, hace lo que Isaac nos pide y lo importante es sumar, es que falta una recta larga todavía. La idea es llegar a un objetivo como el que fue en el primer campeonato y más, ¿no? Sí, no, sin duda, ahora el primer objetivo es jugar la semifinal y bueno, después vamos viendo.
van dos fechas, falta muchísimo, y nosotros vamos a ir paso a paso intentando siempre sumar de tres cuando no se pueda no perder y tratar de llegar de la mejor manera a la etapa final. Sí, estuvo lindo el partido, se nos complicó el último, pero bueno, no cambia el desarrollo del partido los últimos 10 minutos porque lo tuvimos dominado, erramos muchísimos goles, creo que le llegamos con mucha facilidad al arco, que es lo que buscamos, salió bien, pero a pesar de hacer 3 goles nos costó cerrar el partido, como te digo, en esa fase final. Bien, en la parte complementaria se perdió un jugador importante, ¿no? Fisore, digo, doble amarilla, expulsión. Sí, una jugada muy finita, el árbitro decidió expulsarlo y ahora tenemos esa baja de Fisore y tenemos también un par de jugadores con 5 amarillas, pero bueno, tenemos que pensar en Huracán de Tancacha y aferrarse a todo lo bueno que venimos haciendo, que ya en 2 partidos pudimos conseguir la punta y espero que esto siga y que los jugadores mantengan el nivel y ir sumándole cosas nuevas al equipo toda la semana. La idea es llegar al final, ¿no? Repetir el momento. Sí, la idea siempre que bueno uno empieza un ciclo, un año, un campeonato, la idea es estar bien arriba. Siempre lo pudimos lograr porque se laburó muy serio, porque tenemos jugadores muy responsables y vamos a tratar de estar de nuevo entre esos 4 semifinalistas. Riotel te ofrece la internet más rápida porque llevamos fibra óptica real hasta el interior de tu casa. Servidores de Netflix, Google y YouTube locales que maximizan la velocidad de conexión. Televisión en alta definición con el abono más competitivo del mercado. Más de 180 canales en la más alta calidad de imagen y sonido. Telefonía fija con llamadas totalmente gratuitas entre los abonados de Riotel. Riotel, los servicios del futuro en el interior de tu hogar. Bueno, ya observamos las imágenes, ¿no? Y me parece que Independiente de Río Tercero sigue teniendo falencias en defensa, que le cuesta muy caro, ¿no? El equipo de mitad de cancha para arriba muestra conexiones, muestra cuestiones importantes. De hecho, convierte, llega el gol, pero bueno, digo, por ahí donde están los más chicos, hacia el fondo, y bueno, pagando el derecho de piso de la llegada primera, aparecen algunos errores que cuestan caro. Sí, bueno, tendría que seguir trabajando Mauro Burgo en este caso para, bueno, tratar de equilibrar un poco más ese sector, ¿no? Bueno, por sobre todo pensando en lo que se viene, una seguidilla de partidos con posibles expulsiones, con posibles lesiones, digamos, y cuestiones también laborales que no que se van a complicar para muchos equipos, pero Burgos tendrá que ir preparando y ya reacomodar un Independiente para que salga del fondo, ¿no? Sí, es cierto, y decir que tiene a mano, ¿no? Que uno lo ve y que siempre tiene un par de buenas intervenciones por partido, si no me parece que el resultado podría ser siempre algo más abultado en contra, ¿no? Amaro, si bien recibe goles, de hecho recibió 5 en las primeras 2 fechas, vemos ese par de intervenciones, lo cual ayuda, prácticamente no tiene responsabilidad en los goles, digo, el arquero está pasando por un buen momento. Usted lo ha destacado más de una vez el torneo pasado. Sí, por sobre todo en el torneo de apertura, digo que fue, sí, más allá de algunas derrotas de Independiente, bueno, no puede hacer todo, ¿no? Pero me parece que Juan Cruz Amaro ha tenido una temporada, hablando en lo que va y lo que ha demostrado durante todo este año, bueno, una muy buena performance. Yo lo di como candidato, en los 2 quedamos cada uno de los integrantes de Pasión Deportiva en radio, al Independiente de Hernando. Bueno, creo no haberme equivocado, el equipo arrancó bien, sabe lo que juega, Palacio tiene bastante definido el esquema con una ambición de su equipo, fundamentalmente de mitad de cancha hacia arriba, tiene un Astor en un muy buen nivel. Lástima lo de la expulsión de Fisore, ¿no? Que me parece lo frena un poco, teniendo en cuenta que hay una dependencia del gol, si se quiere, de Facundo, ¿no? Bueno, analizábamos con Isaac después que terminó justamente el campeonato para Independiente en manos del 9 de julio, en ese escenario allí en Hernando. Pero bueno, satisfecho por lo que habían hecho, pero que la revancha comenzaba en un par de días y creo que se las ha tomado en serio y bueno, sigue demostrando Independiente que tiene capacidad para ser uno de los que están luchando arriba y bueno, candidato como usted lo ha elegido para llegar a lo más alto de este campeonato de clausura, ¿no? Buscó la pausa y luego con Gioda Pirelli. Recordá que podés comprar durante todo el mes de octubre con 6 cuotas, 0 interés. Alineado, balanceado, armado de cubiertas, centrado de llantas. Gioda, distribuidor oficial Pirelli.
Ya se viene tras la pausa la goleada de Atlético Río Tercero, 5-0 ante Italiano. Y los minutos jugados ayer entre el Deportivo Villa del Dique y el Deportivo 9 de Julio, que completaban. Yo no tengo para darte ni un peso. Acción Indumentaria. Ropa deportiva para fútbol, básquet, tenis, hockey, pádel y todos los deportes. Tenemos lo mejor en diseño, calidad y atención personalizada a clubes. No dudes en hacer tu consulta y pedir tu presupuesto. Acción Indumentaria, en Avenida Pío X 121, teléfono 424-007. Encontranos en Instagram como Acción Indumentaria. Todo lo que tengo es tuyo. En Privela Muebles podés encontrar una gran variedad en muebles de pino. 7 años nos avalan como la mueblería más grande de la ciudad y región. Trabajamos muebles estándar y diseñamos muebles a medida. Gracias al apoyo de nuestros clientes, hoy contamos con 2 sucursales de muebles de pino y una tercera y renovada sucursal con muebles de diseño, sillones, muebles de jardín, somieres. Hacemos que cada ambiente de tu hogar luzca de una manera 100% agradable. Privela 1 en Esperanza 1032, Privela 2 en Garibaldi 93, Privela 3 en Belezar Fiel 410. Casa Elde, Blanco y Colchonería es el lugar perfecto donde encontrás todo lo mejor para tu descanso y para vestir el dormitorio y el hogar. Casa Elde tiene mayor variedad, excelente asesoramiento y máxima calidad en colchones, somieres, almohadas, acolchados, sábanas, cubrecamas, cortinas, decoración y valijas. Casa Elde, líder en blanco y colchonería, 60 años creciendo junto a nuestra ciudad, Libertad 345. En Panadería La Esperanza encontrás todo lo que te puedas imaginar en panificación artesanal. Pedidos especiales con los mejores precios y esmerada atención. Pan, bizcochos, facturas y las más variadas y ricas especialidades. Panadería La Esperanza 1 en España 350. Panadería La Esperanza 2 en Avenida San Martín 175. Carnicería Walsil, de Walter y Silvia, atendido por sus propios dueños. Carne de ternera, novillito, pollo, cerdo, elaboración propia, chorizos puro de cerdo, morcillas, salchichas, salame. Carnicería Walsil, la mejor calidad y los mejores precios. En Alem, 1769, teléfono 642-335. Vengo de un tiempo en el que... Maxi Kiosco Bian Jay, todas las bebidas y las más frescas de la ciudad. Nuestra buena onda y alegría nos caracteriza. Jorgelina y Beto te esperan con lo que buscas. El mayor stock de golosinas, hielo, carbón, cigarrillos, variedades de sándwich, pizzas y bebetes. Kiosco Bian Jay, vení a visitarnos en Biodécimo 115. Nuevo servicio delivery por WhatsApp al 3571-685012. ¿Estás organizando una fiesta y querés quedar bien con tus invitados? Comprá productos Fede. Maní tostado, repelado, saborizados, artesanales. Palitos salados y saborizados, chisitos, papas fritas, tutucas. Productos artesanales Fede. Garantía de sabor. Garibaldi 255, teléfono 427-331. Bull Torfer, ferretería industrial y bulonería mayorista, con más de 40 años de experiencia. Ahora podés recibir ofertas, comprar desde tu casa con envío y consultar stock y precios desde tu celular. Agenda el número 3571-606013. Bull Torfer, en Río Tercero, Avenida Pío X 208 y Avenida Sabio y San Miguel. Hiper Luconi, único autoservicio mayorista y minorista de la región. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito.
Conocé el Club del Vino en Luconi. Gana premios sumando puntos con la red Cliente Oro. En Río Tercero, Tristán Acuña 750. Estamos también en Santa Rosa de Calamuchita. ¡Grande Luconi! Morango, cadena de verdulerías. Ya llegó a Río Tercero, la cadena con variedad, precio y calidad en frutas y verduras. Lo fresco, rico y natural lo vas a encontrar en Morango, cadena de verdulerías. Ventas por mayor y menor. Consulta por ofertas, bolsones y promociones. Morango, cadena de verdulerías en Rafael Obligado 68, Barrio Castañino. Munay te sorprende. ¿Sabes por qué? Nos trasladamos a Irigoyen 1730, Paseo Irigoyen, con la nueva línea de regalería, decoración y muebles de diseño. Set materos, jarras térmicas, matermos, autocebantes, almohadones de diseño, espejos de yute, productos de diseño para regalar y regalarte, velas de soja y mucho más. Embellecer y colorear cada espacio le brinda estilo y calidez a tu hogar. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Búscanos en Facebook, Munay Munay. En Instagram, Munay-Munay-. Teléfono 3571-559911. Todo lo que vos y tu casa necesitan lo encontrás en Munay. Munay. YPF Parale piensa en tu economía y suma beneficios. Llena el tanque y aboná con tu tarjeta de crédito o débito. Aceptamos todas las tarjetas. Cambia el aceite y hacé un chequeo integral en YPF Boxes. Podés pagarlo con naranja, hasta en 6 cuotas, sin interés. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman kilómetros, que podés cambiar en promociones y descuentos exclusivos. YPF Varale. Venir, venir para ir. Para ir. Atlético Río Tercero dejó atrás la derrota en el debut frente a Independiente en Hernando y debutaba en el campeonato en casa, en el Estadio Centenario. Necesitaba ganar y vaya si lo hizo. Fue 5-0 ante el Deportivo Italiano. Bueno, en un partido donde lo supo manejar desde el comienzo el conjunto pirata y que, bueno, se aprovechó de un dolido y un golpeado Deportivo Italiano que también había conseguido entre semana una derrota en su casa. Pero bueno, fue un partido donde Atlético lo supo manejar, lo supo llevar al resultado que terminó demostrando sobre el final, ¿no? Un italiano rachero, ¿no? Digo que por ahí mete 5 victorias consecutivas, por ahí comienza a perder, pierde 3 o 4 partidos al hilo. Digo, me parece que esa es la situación del equipo de Eduardo Guarín en este campeonato, ¿no? Sí, hablábamos con Eduardo en la previa, justamente, para la previa de Pasión Deportiva Radio, que decía que bueno, que habían terminado lo que era el torneo de apertura, muy contentos, muy satisfechos después del parate, ese mínimo parate que hubo de un par de meses, y que en las últimas 5 fechas había conseguido 5 triunfos consecutivos, que había terminado muy cerquita de la clasificación, y bueno, que encaraban esta parte del año, no solamente pensando con la cabeza puesta en lo que significa la tabla de abajo, sino ya con lo que habían demostrado al cierre del torneo de apertura, pensando en una posibilidad de pelear arriba, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ha arrancado en 2 fechas con el pie izquierdo. Oscar Valfredo en las cámaras, Sergio Montenegro, Fede Bárcena en la labor periodística. Ganó, gustó, goleó, metió 5 Atlético Río Tercero en su casa. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. Tarde agradable en el Centenario con la visita de la familia completa para ver lo que era el Atlético de Río Tercero como local, ¿no? Y ahí la ambulancia del sistema privado de emergencia porque un jugador de reserva había sufrido una fuerte fractura. Mira, Roberto Castro. Mira, ahí estaba nuestro queridísimo compañero y amigo, ¿no? Bueno, al terreno de juego el conjunto pirata que dirige Lucas
a Sosa. Sosa, ¿no? En este caso, recibiendo justamente a su gente, ¿no? Muñoz, Domínguez, Tobares, Torti, Romero, Esteban y el Cebolla Rodríguez, Rodrigo Pavón, Papini, Alanis y Armano, el 11, Albia Azul, ¿no? El 11 del Atlético Río Tercero, cuando hacía también su aparición la visita, el Deportivo Italiano de Santa Rosa, el elenco de Eduardo Guarini, ¿no? Que, insisto, había tenido un gran cierre de la apertura que arrancó recibiendo muchos goles en la clausura. Duarte, Yedro, Caballero, Ramírez, Cisterna, Cano, Godoy, Ferrati y Sebastián Moreno, Baigorria y Rosales, el Deportivo Italiano de Santa Rosa, y allí las autoridades con los capitanes, ¿no? De un lado Ferrati, del otro Mauricio Muñoz. Ahí con Lucas Rodríguez, encargado de impartir justicia en la jornada de ayer, allí en el Centenario, bueno, primer duelo, digamos, de la tarde, que era el sorteo, justamente, ¿no? Bueno, vamos con eso. Primeros 45 minutos y el partido que va a entregar rápidamente una postura ofensiva del Atlético Río Tercero. Sí, bueno, buena participación de Alanis, por sobre todo en este sector, ¿no? Sector derecho va, llega con el centro atrás, la pelota le queda atrás a Armano, pero queda en las manos o en el poder de Papini, que termina rematando y dándole al caño directamente, ¿no? Bueno, así, la primera acción, minuto y medio. La respuesta va a ser para el Deportivo Italiano en esta acción. Se equivocaba Esteban Rodríguez, le recuperaba Baigorria, la tocaba con Rosales. Me parece que le faltaba decisión a Rosales cuando ya remataba, era bloqueado por Nahuel Romero ante la atenta mirada de Sosa, el entrenador. Bueno, la llegada de Atlético con una muy buena participación en la jornada de ayer de Romero, centro pasado, Alanis no llega, tampoco llega Esteban Rodríguez. Pero bueno, es interesante y fue interesante el trabajo tanto de Romero como de Domínguez, los laterales de Atlético, ¿no? Llega Rosales en esta acción, define fuerte el primer palo, logra tapar Muñoz mandando la pelota al córner. Era incisivo Rosales, ¿no? El 9. Sí. Bueno, ingresa ahí medio como que tenía que haber jugado para atrás, pero bueno. Vio que tenía la gran chance y la gran oportunidad, pero bueno. El goleador, ¿qué le pide al goleador? Claro. El goleador habitualmente egoísta. Salvo Bruno y un par más, el resto son todos egoístas. Lanzamiento por el costado derecho, otra vez la participación de 7, en este caso Alanis, con el centro demasiado pasado. Mira, hermano, se demora un poquito, se la termina robando justamente el delantero y la respuesta de Pavón, ¿no? Que acomoda el cuerpo, busca el espacio, el remate que se va a centímetros de ese palo derecho. Bueno, ya se veía ver que iba a ser protagonista Pavón, ¿no? Un anticipo de lo que iba a venir después, ¿no? Claro. Con el 10 del Atlético Río Tercero, con Rodrigo Pavón, que engancha uno, otro, y allí en este caso termina definiendo, se va bastante cerca para el Atlético Río Tercero, que lo presionaba, que hacía una presión alta importante en la salida de Italiano, y llegaba esta acción con Alanis, no terminaba de tomar control Alanis, lo presionaba Duarte y se le iba, pero era buena la diagonal que tiraba el 7. Sí, era muy buena. Bueno, de acá la salida de Tobares, tres dedos, para que vaya Pavón, ¿no? Frena Pavón, pasa de largo el defensor, tranquilidad para el número 10 ante la salida de Duarte, que nada pudo hacer ante ese remate bien esquinado, y allá los 33 del primer capítulo, Rodrigo Pavón, con festejo incluido, le daba el 1-0 y la tranquilidad para Lucas, su técnico, de ponerse arriba en el marcador, ¿no? Sí, lo merecía, me parece, esa altura de Atlético, ¿no? Había llegado en más oportunidades que Italiano, es perfecto ese, engancharse todavía más espectacular el gol, porque se tira en el cierre Gastón Ramírez y pasa de largo, después le pone la rúbrica, ¿no? A esa muy buena jugada individual, 1-0, Atlético Río Tercero y la tranquilidad de la ventaja en el marcador. Ahí, bueno, vemos la participación en este caso de Esteban Rodríguez con el cambio por el otro costado y viene Papini, ¿no? Que la entrega larga a Papini. Bueno, Papini de muy buena participación, muy buena performance. Fue uno de los puntos más altos que tuvo el partido. No la última, el primer tiempo va a ser esta, la que van a pedir penal, pero me parece que le pegan el pecho, ¿no? Le vamos a ver de cerca incluso al número 6, Andrés Torti, el pibe del Atlético Río Tercero, vamos a verla jugado un par de veces. Era una de las polémicas por ahí, pero me parece que claramente le pegan el pecho. Sí, no tiene intención de jugar, ¿no? Ahí está, es casi que hombro-pecho, ¿no? Claro, y aparte el brazo está bien pegado al cuerpo, pegado, ¿no? No hay una sola razón para que cobrara algo diferente Rodríguez de buen arbitraje en esa primera etapa. Atlético más, pero la diferencia es solo de uno. El objetivo para el segundo tiempo, imagino, era hacer más grande aún la diferencia. ¿Y el riesgo estaba programado?
¿Qué se iba a imaginar que después el Tata Dios iba a mandar un riego natural, no? Una premonición de Oscar Valfredo en las cámaras también, ¿no? Chiellini y Bajen tiene Molinari para ver los partidos. Ah, ahí. Espectacular, de lujo. Ubicación privilegiada. Yo sabría, yo lo dejaría de utilizar como buffet y lo pondría como palco. ¿Eh? Bueno, aquí vemos. No. Bah, esta es una jugada fuerte, ¿no? Porque se lesiona Esteban Rodríguez. Sí, sí, el tobillo ya le dijo que no. Bueno, fue una falta. Que termina justamente trabando su tobillo izquierdo y Esteban que, bueno, termina recibiendo... ¿Sí es tobillo o es ligamento? Porque fíjate que le toca la parte de abajo de la rodilla, ¿no? Bueno, a mí me daba la sensación, de ayer en la transmisión, de que era el tobillo, digamos. Y lo trabó justo, ¿no? Se le trabó justo el pie allí con el jugador italiano. Y en ese mismo momento comienza la sección de yoga de Muñoz, digo, porque también... termina teniendo molestias en el piso, son varios, ¿no? Los que van a caer. Bueno, ha ingresado a Tisera ya en lugar de Esteban, que esperemos que no sea nada complicado, pero no eran buenos por allí los indicios. Y así todo, Atlético Río Tercero intentó seguir jugando. Y llega esta acción. Exactamente, allá por los siete minutos del complemento, bueno, sí, mira vos, y encima termina lesionándose, ¿no? En este caso, Alanis, en una linda corrida, muy buena. Por el costado izquierdo, mira, ojos bien abiertos, ¿no? Para el Yoyo Maldonado, para meter esa diagonal, otra vez metiendo una diagonal, en este caso hacia afuera, pero sacándose la marca de encima y por encima. Después me dice quién es el Yoyo Maldonado, pues yo conozco Yoyo Dicero, perdón. El Yoyo Maldonado corría el TC 2000 en la década del 90. Mira, vamos a ver, acá la vamos a congelar, está perfectamente habilitado. Sí, para evacuar cualquier duda, está en la misma línea del jugador del Deportivo Italiano, ¿no? La definición de Lanis y la mala fortuna, que cuando define es un muy buen gol. Pero justo siente el tirón ahí, ¿no? Fíjate que también, ¿no? Acomoda el cuerpo y es como que abre, se abre bien el pie para poder tomar esa dimensión o esa postura para clavarla bien arriba, lejos del arquero y termina recibiendo la molestia, ¿no? Es más, termina abandonando el partido también. Iba a ingresar José Berti en su lugar con la casaca número 14, Daniluk por Moreno, Chavero por Baigorria, por el lado italiano, pero Atlético los 15 iba a anotar un nuevo gol ya con la lluvia. Que se hacía presente, ¿no? La llegada hasta el fondo justamente de Domínguez, de muy buen partido Domínguez, pisa por acá, pisa por allá, casi cae para convertirle penal y después el centro atrás y ahí estaba. El número 9 donde tiene que estar, en este caso, Maico Armano para poner el 3-0, no digo definitivo, pero sí muy tranquilizador para el conjunto. Debe haber cortado Clavo Sosa cuando todos los jugadores se abrazó y se tiran al piso, no hace cosa que se lesione otro, ¿no? Estaba con mala fortuna en ese sentido. Atlético, che, buena jugada Domingo, ¿no? Este vino de Las Palmas, pase con caño incluido y definición de Armano arriba. 3-0 y quedaba media hora por delante, media hora que le iba a aprovechar a fondo el conjunto pirata. Acá, mira, pisadita de Papini, viene el remate que se va muy cerca del arco de Duarte, bueno, era todo de Atlético ya para esa altura del partido, ¿no? Sí, es cierto, Pavón acá con Tisera, el remate de Tisera tapaba a Duarte abajo, le costaba muchísimo el Deportivo Italiano, llegaban tres cambios seguidos, ¿no? Digo, entre ellos el ingreso de Alejandro Rivera, la salida de Pavón, la salida de Papini y Rivera que va a convertir un gol. Va a tener su chance, su oportunidad, después del robo justamente de Domínguez, que la deja corta, mirá. Engancha y le pega. Y le pega al primer caño, ¿no? Buen gol, porque ve que Duarte no llega ahí a ese primer palo, entonces sacude, dispara ahí y convierte el tanto del 4-0 en 29 minutos cuando Atlético Río Tercero ya sellado definitivamente el Habría marcador, que buscar, ¿no?, en el archivo, ¿no? ¿Cuándo fue el último gol de Alejandro Rivera, no? Pero me parece que ha pasado demasiado tiempo. De todas maneras, allí está. Yo me acuerdo de uno, de Rivena en cancha de 9. Tiro libre. Un tiro libre. Pa. Mirá cómo lo oí, ahí terrible. No. Y va a haber tiempo para otro gol de Armano. Ahí estaba la corrida, en este caso muy bien de Romero, el centro atrás y la aparición nuevamente del número 9. En este caso, Maico Armano ya decretando ese 5-0, ¿no? Que bajo la lluvia era un festejo algo frío, pero que necesitaba Atlético quedarse con esos tres puntos en casa, ¿no? Sí, exactamente. Un Romero que anda bien, el 3, ¿no? Que ya lo había mostrado ante Independiente de Hernando, unos pocos que se salvó el aplazo. El 3 pirata, el reemplazante Petrocci por este campeonato, le dijo a Armano, toma y hacerlo. Y también lo que le sirve en confianza al número 9, ¿no? Pirata, Armano, convertir dos goles en un mismo partido. El árbitro le bajó la persiana, goleó a Atlético Río Tercero 5-0 en el Estadio Centenario. Ranco Materiales, Sociedad Anónima. Cumplimos 30 años creciendo junto a vos. Representante oficial Durlock en la región con importantes descuentos con pago en efectivo.
toda la línea de cerámicos y porcelanatos Ilva, Cerro Negro, San Lorenzo, sanitarios Ferrum y Roca, griferías FB. Vas a construir en Ranco, cemento, Ercal, ladrillos Palmar, Corseblock, hierros, financiaciones todos los días con tu tarjeta de crédito. Ranco Materiales te espera en Avenida Savio 1124, teléfonos 640-900 y 640-901. Y como veíamos, no todas fueron buenas noticias para Atlético Río Tercero. No digo porque un par de jugadores salieron golpeados y sabemos que Atlético tuvo ese inconveniente en la apertura que lo llevó y lo trasladó en buena parte de ese primer certamen y que el equipo se debilita, claro está, ¿no? En Hernando tenía 4 o 5 las ausencias y mostró una cara bastante fea. Ahora había recuperado un par de jugadores y mostró otra cara, pero a la vez pensando en lo que viene, que es ni más ni menos Agrario, en Corralito. Pensarán recuperar a estos jugadores, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, es la salida de Alanis con un fuerte dolor. Esteban Rodríguez también, que me parece que la cuestión de su tobillo dijo basta porque ya venía algo sentido y terminó, no digo de romperse, pero por lo menos de para prestar atención, ¿no? Sí, está claro. Una situación bastante complicada para el Pirata. Lo que sí gana confianza es el tema de la aparición de goles, ¿no? Convirtieron goles varios jugadores, hasta que llegó el gol de, por ejemplo, de Alejandro Rivera y se vino el diluvio. No sé si algo tiene que ver con eso, pero bueno. No sea malo con el Ale. Ale, que después de muchísimo tiempo. Lindo gol hizo. Con calidad, desde afuera, lindo remate, lo veíamos. De este jugador de Atlético Retal. No sea rezongón de eso. Insisto, un contraste muy grande entre un Atlético Río Tercero de hace 4 días atrás y este Atlético Río Tercero. Uno se preguntará cuál es el verdadero equipo de Sosa, pero bueno, hay matices. Digo, le faltaban jugadores en Hernando, los tuvo a varios de ellos en este partido contra Italiano. Independiente de Hernando es un rival que uno entiende pelea para ser campeón, Italiano es un rival que pelea con otro objetivo, en uno es visitante, en otro es local. Digo, el correr de la fecha va a demostrar que Atlético es el verdadero, ¿no? Uno entiende que ni va a perder 2-0 con los rivales maduros ni va a golear 5-0 a todo el mundo. Me parece que hay que buscar un equilibrio entre una producción y otra, pero es un contraste muy grande, ¿no? En una tocó piso y en la otra estuvo cerca, claro. No sé si el techo, pero de buena producción de calidad, ¿no? De todas maneras, a ver, quedó demostrado que tanto Papini, que fue creo que la figura del partido, este joven que se ha ganado un lugar entre los más grandes, tiene una muy buena conexión con Pavón, en el fondo Torti también, otro de los jóvenes, que también fue una figura dentro del partido de ayer, digo, este mix que viene utilizando Sosa, Lucas Sosa en este caso, creo que le ha resultado, por lo menos en el escenario que ayer necesitaba, que era la victoria, por sobre todo de Atlético Río Tercero, tratar de despegar. Pero bueno, como decíamos recién, digamos, la cuestión de lesiones termina complicando y bueno, habrá que seguir emparchando en la semana, ¿no? Damos vuelta a la página, lo hacemos con Citroën Geoda, concesionario profesional en ventas especiales. ¿Tenés tu negocio o empresa? Bueno, en Citroën Geoda tenés un vehículo para cada necesidad. Toda la línea Jumpy, Jumper y Berlingo Furgón en Citroën Geoda. Que abre el capítulo deportivo 9 de julio. El 9 jugó en Villa del Dique. El partido se suspendió a los 5 minutos del segundo tiempo. Se completaba en la tarde de hoy. Ya nosotros vamos grabados y quedaba fuera de este espacio. Pero vamos a compartir lo que fue la cobertura de Pablo Cabral de esos 50 primeros minutos en Villa del Dique. En Rossetti Deportes no te pierdas la nueva temporada verano de FEM, Paine con Neumann. Llévate todo en 6 cuotas sin interés y con todas las tarjetas. Encontralo en fem.com.ar. Bueno, tenemos para mostrarles lo que pasó ayer domingo, los 50 minutos que se jugaron entre Deportivo Villa del Dique y Deportivo 9 de Julio. Recordamos, se completa hoy ya el cierre de nuestro programa. Allí ingresaba el conjunto local con camiseta anaranjada y blanca. Kulhak, Díaz, Benedetto, Nieva, Benítez, Gustavo Lima, Tabano, Yedro, Moseta, Armó y Joaquín Torres para el elenco de Lucas Martínez. Claro, con el regreso, porque ya tuvo un paso, el Negro Lima por este club, el retorno de Torres, de Joaquín Torres, que viene
detalles de Bernardo. Igual que Armoa, ¿no? Y lo de Armoa, que también vuelve a 9 de julio en cancha, con Castro, Tórtora, Especie, Marco Poncio, Braida, Colazo, Camertoni, Mapache, Poncio y Arce, Calegari y Bruna, los 11 Deportivo 9 de julio. El campeón que debutaba en este torneo clausura, ya sin Porcari, con Arce volviendo titular, con Braida, con los históricos, con la vieja guardia sumando minutos, ¿no? Ahí estaba entonces el sorteo de capitanes y se van a jugar estos primeros 45 minutos, ¿no? Sí, no le registramos el resultado abajo, le ponemos suspendido porque a decir verdad, hoy se terminaba, ¿no? Bueno, va a ser más 9 de julio en el trámite del partido, lo va a mostrar con otro ritmo, me parece, fundamentalmente en mitad de cancha para arriba, contrastando con una defensa algo lenta. La primera la tuvo Calegari con ese remate que tapó Kulhak. Y la respuesta va a ser este disparo totalmente desviado de Joaquín Torres, ¿no? Bueno, insistí, Sportivo 9 de julio, con el cambio de frente por aquel sector va Alejandro Colazo, ¿no? Mirá vos cómo la toma de aire a media altura, con pique incluido, que es lo que creo que termina determinando la reacción de Kulhak, y ponía 9 de julio. Ahora se duerme el defensor, sí, de Villaldique en el despeje, ¿no? Se duerme, ¿no? Sí. Me parece que alguien no le grita, che, que claro, por atrás. Va, lo presiona, saca. Después no sé si remata el todo bien Colazo porque pica antes, claro, pero digo, se convierte en el gol del 1-0, ¿no? Poco le importaba a Alejandro Colazo y a la gente de 9, ¿no? Ese pique o no, pero bueno, el remate que terminó justamente metiéndose en el arco de Kulhak, ¿no? Bueno, Bruna lo asiste en este caso al Mapache Poncio. Poncio le hace jugar, pero llegaba con lo justo el cierre de Nieva y Kulhak, que no quería complicaciones, la mandaba hacia un costado. Este es Mario Arce, que comenzaba a distribuir juego, en este caso con Tomás Calegari, media vuelta, remate de Calegari por arriba del travesaño. Acá la pelota la lucha en el medio, termina ganando Mario Arce, bueno, metiéndole un pase exquisito para que vaya la definición de Bruna, pero le queda con la pierna menos hábil, ¿no? No fue buena la respuesta del goleador o de uno de los goleadores del campeonato. Mirá cómo estuvo Arce para repartir, es cierto que no estuvo tan encimado, pero lo mismo, acá también se lo dio Poncio, el remate de Poncio que terminó desviado. Va a llegar esta de Armoa para el Deportivo Villaldí, que el centro lo descolgaba sin inconveniente Castro y caía al piso ahí Francisco Tórtora. Bueno, una lesión para... ¡Opa! Fuerte falta acá también, ¿no? Sí, esta sí. Fuerte falta. En perjuicio de Colazo. En perjuicio de Colazo, ¿no? Bueno, ahí estaba el cartón amarillo. Sí, para Jesús Benítez, el 3 del Deportivo Villaldique, que terminaba amonestado. Y después llega naranja, ¿no? Esta jugada del centro, el cabezazo, lograba controlar abajo Joaquín Torres, el flaco Iván Castro. Vamos con más, todo este primer tiempo que se jugó, este Arce con la pelota otra vez, la metía atrás y Bruna, que definía por arriba del travesaño, el goleador de 9 en el último apertura. No tuvo su tarde más feliz en Villa del Dique. ¿Qué pasó, Bruna? Bueno, me parece que también el efecto de la pelota no era bueno, ¿no? Pero termina jugando Mario justo, hacia atrás, ¿no? Pero me parece que le pica justo. Venía algo envenenada también, ¿no? Me parece que a la hora del toque la tiro por encima. El Negro Lima, que en este caso quería habilitar ahí a Torres, llegaba con lo justo el cierre de la Mona Braida, que se tenía yendo para arriba del travesaño y era córner. De ese córner, el envío y salvaba de cabeza allí por el segundo palo Calegari. Bueno, insistí el conjunto del Deportivo Villa del Dique. Bueno, aquí a Alejandro Colazo, la pelota que termina no saliendo justamente del área, van a buscarla toda. Le cobran falta Nieva. Y terminan cobrándole falta a... Que no sé si había, me parece que como es grande, digamos, la contextura, claro, cualquier movimiento que haga puede verse como brusco. Le bajaba la persiana el árbitro, ¿no? Ahí el partido, 1-0 a favor del Deportivo 9 de julio. Se larga a llover, y se larga a llover fuerte. Y el árbitro que dice, bueno, decide seguir jugando. ¿Cuánto puede sostener esa decisión de seguir jugando? 7 minutos, no más que eso. ¿Pasa algo en esos 7 minutos? Y no, muy poquito. Este remate de Gustavo Lima, que termina yendo a las manos de Castro. Y después, un remate que también, ¿no? Rosa y se va al córner. Era de Moseta. Se junta allí, se cambian los botines el árbitro, porque se había rebalado un par de veces. Intenta seguir jugándolo, pero no daba para seguir jugando. Cambia las zapatillas por, claro, por los botines, digamos, para poder claro, agarrarse mejor. Y ahí se termina. Y ahí se termina y sale Castro, queda golpeado. Se da cuenta el árbitro, me parece que las condiciones no estaban, porque digo, aparte había tormenta eléctrica también. Claro, digo, no había una sola razón para que el partido se siguiera jugando. Y bueno, habla ahí con los capitanes, con todo, hace un nuevo intento, le pide que por favor baje la intensidad a la hora de ir al piso. Quería terminarlo el árbitro, pero no da para más. Le baja la persiana, insisto, se completaba esta tarde, ya fuera de nuestra edición de Pasión Deportiva TV,
el compromiso entre el Deportivo y el Lica, y el Deportivo 9 de Julio seguramente lo veremos en las próximas ediciones. En FG Bicicletas encontrás las mejores bicicletas de calle y deportivas. Representante oficial de Benzo, GT, Shimano, ENA y toda la línea Tomaselli para niños. La más completa línea de accesorios para mountain bike y el asesoramiento del que más sabe, Franco Gobernatori. Recibimos todas las tarjetas de débito y crédito, importantes descuentos por pago en efectivo, garantía asegurada y la mejor atención. Tu bici nueva es de FG Bicicletas, en la esquina de la bicicleta, La Valle y 9 de septiembre. Con solo sonreír. Bueno, como usted bien sabe, este programa va grabado, ¿no? Y en la tarde de hoy completaban los 40 minutos que quedaban restantes Sportivo 9 de Julio y el Deportivo Villa del Dique, al igual que también completaban Sportivo Belgrano y Atlético Escazú, y los 25 minutos que quedaban pendientes, en ambos casos ganaban los que habían sido finalistas de la apertura, ¿no? 9 y el Celeste más fuerte. Bueno, realmente no se pudo seguir, bueno, hemos estado viendo imágenes, por sobre todo, de los escenarios, tanto en Alma Fuerte como en Villa del Dique, que lamentablemente era imposible jugar, ¿no? Hablando también de estos escenarios, hay que sumar lo que fue el de Embalse. Sí. Donde yo fui campeón 91, 92, 93, 94 y soy campeón 95 con Fichaimo. A ver, le metí un año más a ese supuesto, bueno, título de reserva. Lamentablemente, bueno, la tormenta pasó y dejó en rastro. O sea que estaba muy mojado el banco suplente que fue en su lugar. En aquel momento. Estaba hecho agua, digamos. Bueno, hubo otros compromisos en la fecha de la divisional A. Belgrano derrotará, le ganó 3-1 a Agrario de Corralito. Federico Comini y Bruno Vima en dos oportunidades. Los goles para el equipo de Daniel Lorandi. Nicolás Miñani anotó para Agrario. Vecinos Unidos en su visita a Tancacha perdió por un tanto contra cero. Ganó el conjunto de Huracán por la mínima con gol de Maxi Sánchez a los 35 del primer tiempo. Alianza goleó 4-1 al Recreativo Lerense. Mateo Pérez Galíndez al minuto de juego abrió el marcador. Al minuto pero del complemento, Fernando Fumero lo igualó de penal. En el segundo tiempo, Jonathan Soria, Ramiro Orre y Agustín Recover le pusieron cifras definitivas al partido. Ganó la Alianza 4-1 ante el Recreativo Lerense. Bueno, insisto, hay dos partidos que se completaban en la tarde de hoy cuando nosotros ya estábamos haciendo el programa, así que lo vamos a estar informando en las ediciones siguientes de Pasión Deportiva TV. Por lo tanto, no repasamos la tabla, pero sí repasamos la próxima fecha que se juega entre viernes y domingo que viene. El capítulo número 3 ya de este torneo clausura tendrá como anticipado Italiano recibiendo Independientes el viernes por la noche. Sí, lo mismo que Agrario, Atlético Río Tercero. Sportivo 9 de Julio será local ante la Alianza de Despeñaderos. El Enense va a ser local de Belgrano de Berrotarán. En Hernando, el Atlético Independiente recibe al Deportivo Huracán. Atlético Escazú será local del Deportivo Villa del Dique, mientras que Vecinos Unidos en el Pumo San de Varias recibe al Sportivo Belgrano del Mafuerte. Bueno, en la próxima edición de Pasión Deportiva TV nos ponemos al día, ¿no? Con todo lo que faltó mostrar esta fecha, más el pendiente que queda de la primera que se juega el miércoles, más toda la fecha 3, así que lo ponemos el lunes próximo al día, como quien dice, para la cobertura televisiva. Después recordamos que es todos los miércoles y todos los domingos, como siempre, el fútbol nuestro de la región. ¿Y quién no dice que no tengamos una edición todos los días pronto? No, bueno, no nos metemos a precio. Nosotros queremos sacar uno y usted quiere agregar tres más. Gracias por estar. Exacto, no se olvide de mis chiquitos, ¿no? El próximo jueves, 7 de la tarde, Pasión Deportiva Fútbol Infantil con la jornada de este fin de semana pasado. Después me cuenta la historia de reserva de fichas. Chao. Chao, hasta la semana que viene. Pero salimos campeones.